¿Qué es lo que tenemos nosotros en estas ecuaciones? Entonces, una vez nosotros hemos logrado llegar a al despeje de nuestros valores, el valor de h de z, es importante que nosotros podamos destacar que con h de z no podemos encontrar ni la variable a ni la variable b. Así que con la única que nosotros podemos trabajar es con e de phi. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues encontrar o calcular e de phi. De las ecuaciones de ejemplos con las cuales iniciamos, ustedes recuerdan, ¿listo?, en estos valores, que e de phi, efectivamente, es este que está acá, es jk sub c, bien, ahorita ya identificamos que es k sub c, listo, que ahí lo tenemos, b sobre rho derivada de phi, pero hay una particularidad con este rho por de phi, bien, la voy a escribir, recuerden que son modos transversales electromagnéticos, así que esta ecuación particularmente pues, va a valer cero, y se me va a convertir en jk sub c omega mu derivada de h de z con respecto a rho. Bien. Si eso es cierto, la ecuación de Helmholtz de E de phi, cuando veamos los inductores, ya tiene simbolizado, va a ser igual, entonces, J sobre K sub C ya despejada al cuadrado multiplicado por omega mu derivada de H de Z. Aquí podemos utilizar la minúscula, ¿listo?, con respecto a rho. Y observen la particularidad de esta ecuación. Toda la parte izquierda depende única y exclusivamente de phi. Así que la única que podemos derivar es la de la derecha, que depende con respecto a rho. Pero la función de Bessel es una sumatoria. Así que si es una sumatoria de funciones que eran básicamente unos polinomios, observen, ¿no? Estos son unos polinomios, ¿sí? Rho es un polinomio. A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 20. ¿Listo? Sumados, pues van a tener una derivada. Así que nosotros pudiésemos decir que esto es e de phi igual a j omega mu dividido entre k sub c, la misma k sub c que nosotros tenemos, elevado al cuadrado, multiplicado esto por la derivada interna. Entonces la derivada interna de la ecuación que está a la derecha es jn prima, ¿cierto? La derivada de k sub c rho, ¿listo? Y como es derivada con respecto a rho, pues la interna es k sub c, así que k sub c debe salir de ahí. Y esta es la derivada interna. ¿Listo? Miren esta cancelación. Y nos debería quedar de k sub c por rho y el lado de la izquierda no se ve afectado por la derivada. Es decir, aquí me va a quedar a seno k phi por phi más b coseno k phi por phi. ¿Listo? Y esto debería ser cero en rho igual a cero por condiciones de inicio, ¿no? No puede haber campo eléctrico concentrado en el centro de la vía de onda. Y 0 en rho igual a A. ¿De qué forma podríamos hallarlo? Pues igualemos en las ecuaciones. Entonces, si ustedes igualan aquí en rho igual a A o en rho igual a 0, ustedes podrán encontrar aquí el valor. Phi, no me importa cuánto vale. Observen, no me interesa cuánto vale. Pero los otros valores sí me interesan. ¿Listo? Así que no hay de otra. Nosotros tenemos que encontrar cuáles son los valores. Y lo importante, y lo fácil, y lo, sí, acudiendo a la matemática, es encontrar que la j sub n prima de k sub c por a prima, esto, recuerden este n, es igual a 0, cuando rho es igual a a. La única forma de que eso ocurra es de que k sub c, nos vamos a llamar los ceros de la función, los llamemos rho mn, es una combinación, derivada dividido en A. Para esos valores, estos valores son los ceros de la función. Ustedes dirán, ¿pero qué son los ceros de la función de Bessel? Los ceros de la función de Bessel, vamos a la página anterior, son los valores para los cuales este término K sub C por rho, es decir, este término de K sub C por rho, hacen que toda esta suma sea de cero. ¿Listo? Esos valores no los van a tener que tabular ustedes. Ya existen. Existen tablas de tabulación para ese tipo de valores. Por ejemplo, yo les podría decir inmediatamente que como eso queda en función
de N y M, nosotros necesitamos saber cuál es M. Entonces, si N es el valor que acompaña a JN, M es la raíz enésima, la raíz enésima. Esto es decir, hasta dónde vamos a poder subir para evaluar ese caso C. ¿Listo? Entonces, que si ustedes acuden a las tablas, ustedes siempre les aparece el N por acá. 1, 2. Y les va a aparecer por aquí los ceros. Entonces, los ceros de la derivada son N1. Los de la derivada N2. Los ceros de la derivada N3. Estos, pues, afortunadamente, los calcula MATLAB y de ahí en adelante. Para valores calculados, ellos ya en una función, para que ustedes me entiendan cuáles son los ceros, deberían ser estos. Por ejemplo, si yo digo que J0, el 0 es este, etcétera. Todos los puntos por donde cruza el 0. Si digo que son los ceros de la función 1, yo lo que estoy encontrando es cuáles son los valores que hacen que esa función, que siguen que parece una sinusoidal, cosinusoidal o una suma de ellas, cruce por el valor 0. Y similar a cuando nosotros hacíamos las soluciones de esos valores ceros para las funciones senos cosenos, pues estos son los valores que me anulan. Son periódicos y son enésimos. Este M obedece al número del cero que yo estoy tocando. ¿Listo? Esos valores para los modos transversales eléctricos están definidos como 3.832, 1,841, 3.054, 7,016, 5.331, 6,706, menos 10,174, 8,536 y 9,970. A medida que ustedes suban en el valor de Rho M, N1, N2, N3, ¿listo? Entonces, donde este sería el 1, este sería el 0, 1. Este sería el 1, 1. Este sería el 2, 1. ¿Listo? Y así sucesivamente, pues ustedes tendrán que ir mirando que el valor va creciendo. Este valor Rho, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos o conocemos como la constante característica. Y si ustedes recuerdan de las ecuaciones de la guía de onda circular, si esta ecuación característica empieza a crecer, estos valores empiezan a crecer, pues automáticamente me van a dar un disparo o una frecuencia de corte. ¿Listo? Es decir, la frecuencia de corte va a depender de acá y la oscilación la tenemos al otro lado. Si nosotros observamos esas frecuencias de corte, pues automáticamente nosotros tenemos que identificar la más baja. Lo que sí podemos identificar de esta tabla es que el que está en la posición 1, 1, es decir, Rho prima de 1,1, vale 1,841. Eso quiere decir que va a ser la primera que se dispare. ¿Por qué es importante esto? Porque dado que nosotros tenemos una combinación MN, pues la guía de onda circular va a tener unas combinaciones MN. Y ese es MN, me dice que el modo fundamental de la guía de onda es el 1, 1, porque el primero que disparo es el 1, 1. ¿Cuál sería el siguiente? Pues entonces, si ustedes lo observan, sin aún haber tenido en cuenta a los modos transversal magnéticos, sería este. Esto, pero más adelante nos vamos a ordenar para que ustedes los puedan apreciar en función de su radio. Todo está normalizado a su radio. Si eso queda claro, quiere decir que las ecuaciones se ven afectadas directamente por unos ceros de la función. Y los ceros de la función me dicen en dónde se anula y en dónde están las frecuencias de corte. Entonces, si esos ceros dependen de N y de M, pues nosotros tenemos que caracterizar sus modos en función de N y de M. Así que para un diagrama de Rugin, pues me va a aparecer un beta de NM. No olviden el orden. Esto es la raíz cuadrada, como veníamos trabajando en todas las guías de onda. De K menos K sub C cuadrado. Como nosotros encontramos que pues la K es omega cuadrado, mu por epsilon, pues ya restamos las derivadas de los ceros, o los ceros de la derivada, en NM, ojo el orden, dividido en el radio, todo elevado al cuadrado. Y obtendríamos automáticamente que las frecuencias de corte que se ocasionan cuando beta, ¿cierto? O cuando estos dos se igualan a cero, estos dos se igualan, perdón, para que esto me dé cero, pues automáticamente me daría el siguiente valor. Entonces, si ustedes esto les da cero, ustedes saben que omega cuadrado, mu por epsilon, debería ser igual a las derivadas primas,
a las derivadas de los ceros de la función, ¿listo? Elevado al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes despejan y pasan este a dividir, ¿cierto? Dividen sobre mi por epsilon, dividen sobre mi por epsilon, pues automáticamente ustedes se encuentran que 2pi por la frecuencia les va a dar las derivadas primas nm cuadrado dividido sobre a, ¿cierto? Todo esto por 1 sobre la raíz de mi por epsilon. Y este entre raíz, así que este me cancelaría el cuadrado. ¿Qué es lo que hice? Le saqué la raíz cuadrada, todo el símbolo, ¿cierto? Aquí lo anulo y aquí le saco la raíz cuadrada y le queda 1 sobre la raíz de mi por epsilon. Y pues el que estaba al cuadrado queda solo. De modo tal que la frecuencia de corte nm, no olviden el orden, ¿listo? Les va a dar el valor nm de la derivada o los ceros de la derivada, ¿listo? Dividido sobre el 2pi que lo paso a dividir por el radio raíz de mu por epsilon. Esto que es importante, conocer únicamente exclusivamente este valor. Entonces, como les indicaba, si la frecuencia de corte depende directamente de los ceros de la derivada, pues es evidente que el primero que encuentre va a ser la frecuencia de corte que se va a disparar primero. Es paradójico, ¿no? Porque ustedes dirán, en la guía de onda rectangular nosotros teníamos originalmente que el primero que se disparaba era 1,0. Pues sí, pero pues desafortunadamente aquí el primero que se dispara es el 1,1. Es una particularidad. Y habiendo terminado más o menos el despeje de lo que tiene que ver con esta parte de los modos T, nosotros queremos darle una forma y entender el por qué tenemos que utilizar estas guías de onda circular si son más complicadas. Resulta y pasa que muchas de las ondas o muchas de las señales que nosotros queremos enviar, sobre todo girando alrededor de una determinada forma para disminuir las pérdidas, pues tienen que tener una forma circular. Desafortunadamente las guías de onda rectangulares pues tienen la desventaja de que la onda va penetrando directamente de forma casi perpendicular al material y eso provoca que a veces las pérdidas se eleven, sobre todo cuando queremos subir en potencia o queremos subir en frecuencia. Entonces las guías de onda circular se convierten en una buena opción. Si nosotros hacemos el despeje general de todos los demás campos eléctricos y magnéticos para el transversal eléctrico, valga la redundancia, obtendríamos los siguientes resultados. Nosotros ya tenemos el campo eléctrico en phi. Nosotros encontramos que el campo eléctrico en phi me da menos J omega mu n dividido entre K sub C cuadrado por rho. Pues ahí ustedes obtendrán el K sub C por añadidura. Esto estoy escribiéndolo mal, perdón. Copiando el rho. Es decir, me daría J omega mu dividido entre K sub C, que multiplica a seno de K sub phi. Nosotros nos olvidamos de qué era ese K sub phi. Pues ese K sub phi no resulta ser nada más que el valor n. ¿Esto por qué el valor n? Porque es el valor que resuelve la ecuación de Bessel. ¿Cuándo resuelve la ecuación de Bessel? Entonces, vamos a la ecuación de Bessel que nosotros resolvimos. Resulta y pasa que nosotros siempre comparamos ese K sub phi con el valor K sub C por rho, desde que partimos de la función de Bessel, y está acá. Si nosotros comparábamos K sub C por rho con K sub phi, pues efectivamente nosotros, el valor que encontráramos para rho cuadrado K sub C, me daba K sub phi. Y resulta y pasa que ese valor que resuelve para esa ecuación, esa discontinuidad, es efectivamente el valor n. Eso nos lleva a que K sub phi es n. Y encontramos la relación definitiva que nosotros necesitábamos para la solución de la ecuación de la guía de onda circular. Más b multiplicado por coseno de n phi, y todo esto multiplicado por la función de Bessel en a la de, perdón, j, que es la función de Bessel de primer orden, n de K sub C por rho, multiplicado por E a la J o menos J beta Z.
Esta, recuerden que es la que nos da la oscilación. Y el beta ya lo supimos calcular. El R, cuando ustedes ya se ponen con detenimiento a realizarlo, que es básicamente simplemente la derivada con respecto a rho, perdón, la derivada con respecto a phi, pues me da la salida de las constantes que ustedes van a tener ahí. Les pido el favor de que para la siguiente clase me traigan despejado el R, H de rho y H de phi. Yo les voy a entregar los resultados. Menos J omega mu N, que es el valor de la, del que sale de la derivada, sobre K sub C cuadrado por rho. Este rho tiene que ver simple y llanamente porque estoy derivando con respecto a phi, y donde deriva respecto a phi aparece un rho de phi por A coseno de N phi menos B por el seno de N por phi. Y todo esto multiplicado por el JN normal, la derivada, por el JN normal de K sub C por rho. Esto, recuerden que este de arriba era el de la derivada porque fue el que hallamos. Todo multiplicado por E a la menos J beta Z, que es lo que me da la oscilación. H de rho debería ser igual a menos J beta dividido entre K sub C. También lo tendrán que hallar, por favor, multiplicado por A veces el seno de N phi más B veces el coseno de N phi por la derivada en prima de K sub C por rho. Ese es el mismo caso. Recuerden que el que derivo con E de phi derivo en H de rho porque son perpendiculares, por E a la menos J beta Z. Y H de phi, que sería la última, de tener una forma similar a de R, a de R, me da menos J beta por N dividido entre K sub C cuadrado por rho. Recuerden que es la derivada con respecto a phi. A coseno de N phi menos B seno de N phi multiplicado por la función de veces de primer orden de K sub C por rho por E a la menos J beta Z. De modo tal que cuando ustedes intenten hallar la impedancia transversal eléctrica de este, de estos resultados, que no sería nada más sino la transversal eléctrica, la voy a colocar aquí, ¿cierto? De un campo sobre el otro, es decir, de E de rho sobre H de phi o de menos E de phi sobre H de rho, van a obtener automáticamente N por K sobre beta. ¿Listo? Que son los mismos valores que nosotros veníamos obteniendo en todas las guías de onda. No lo olviden. Esos valores de obtener, o el obtener esos valores de todas las guías de onda, pues me da un valor pues, casi que el mismo. Recuerden que este es para que pronto no tengamos. Es una N, es leta, esto que es la raíz de mi sub 0 sobre epsilon sub 0. Esto que es la impedancia del medio. Si eso es cierto, pues nosotros ya automáticamente pudiésemos intentar tomar algunos resultados y analizar qué pasa en realidad en esa ecuación de la guía de onda con respecto a los nodos TM. Si nosotros tenemos el análisis exactamente igual hablando de los nodos TM, nosotros podríamos llegar a una conclusión más rápida y pudiésemos llegar automáticamente a decir que nodos TM. Para los nodos TM, que son los que de un determinado modo me interesan porque el campo eléctrico en Z es el que me interesa que viaje, el campo H de Z debería ser cero y el que me interesa calcular es L de Z. Afortunadamente, y bajo los mismos valores que yo tenía, la ecuación que voy a resolver ya la despejamos y es la derivada al cuadrado con respecto a rho al cuadrado más 1 sobre rho, la derivada con respecto a rho que la despejamos de la vez pasada, más 1 sobre rho al cuadrado, la derivada con respecto a phi al cuadrado, más k sub c al cuadrado, por e z, todo esto es igual a cero. ¿Listo? Y mis condiciones de frontera, ustedes saben que es el campo eléctrico en z.
cuando el campo eléctrico en Z es igual a cero, cuando estoy en Rho igual a A o en Rho igual a cero. Si ustedes resuelven esa ecuación de la misma forma como nosotros hicimos la separación de variables, nuevamente agrupan Rho a un lado, agrupan Phi al otro lado, pues van a encontrar exactamente el mismo resultado. En la anterior encontramos E de Phi, esta vez encontramos E de Z. E de Z que depende de Rho y de Phi, pues me va a dar una multiplicación de A veces seno de N Phi, ya sabemos por qué el N Phi, más B veces coseno de N Phi, multiplicado por, en este caso, como no tengo que derivarlo del anterior, tenía que derivar el HZ para encontrar el NFI. Esta sí es la J sub N, normal, de K sub C, por Rho. Ya tenemos el EZ y con él pudiésemos encontrar todos los valores. Sin embargo, es importante resaltar que para los modos transversales magnéticos, pues vamos a tener nuevamente la misma tabla. Vamos a hacerlo con tres valores. Esto, pero aquí en este caso, recuerden que la anterior era la derivada, en esta es la sencilla, así que estos son los ceros. NM, pero no de la derivada, son de la sola función de la de primer orden. Entonces, N1, N2 y N3, y ya sabemos que los demás empiezan a crecer, siempre crecen. Por su naturaleza, las funciones de Bessel, como son sumatorias, pues se empiezan a crecer esos valores. Si ustedes hiciesen estos valores y los calcularan, que es un ejercicio que tendrán que hacer para la siguiente clase, en MATLAB, pues este valor les da 2.405. Ojo con este valor, porque ese valor se convierte en el parámetro fundamental de cuando una fibra es monomodo o multimodo. Ojo con este valor, 2.405. 8.654. 3.832. 5.135. 7,016, estos valores tendrán ustedes que hacerlos en MATLAB y recalcularlos para que lo entiendan. 8,417, una función nada más, 10,174 y 11,620. Entonces, claro, cuando ustedes empiezan a observar los valores y se dan cuenta que efectivamente, y a diferencia de la anterior guía de onda, pues nosotros encontramos, aquí agregamos una página más, la constante característica, ustedes se dan cuenta que la constante característica ahora en las guías de onda para los modos transversales magnéticos resultan siendo, ¿cierto? Única y exclusivamente, ya no las derivadas o los ceros de las derivadas, sino los ceros de la función normal. O sea, que son los que anularían la J sub N, de K sub C por A, cuando estas son iguales a cero, ¿cierto? Que sería la condición de frontera. K sub C por cero, pues no tiene sentido hacerla porque eso me va a dar 1, esa no funciona, sino en K sub C por 0. Esto, pues estos valores ocurren cuando K sub C por A pues es igual al 0 de la función. Si eso ocurre, pues automáticamente ustedes van a observar que la frecuencia de corte, basados en la anterior especie que nosotros hicimos, pues va a ser nuevamente las funciones de los ceros de la función de Bessel, y en 2pi por A, raíz de mu por epsilon. Entonces, volví en el orden. Si nosotros comparamos los modos transversales eléctricos con los transversales magnéticos, nosotros nos damos cuenta de, en definitiva, que las frecuencias de corte dependen única y exclusivamente, o inicialmente, porque yo sé que hay otras variables, de los ceros. Los ceros de la función de Bessel, que son fácilmente calculables, afortunadamente para ustedes, en una herramienta como MATLAB, o en este momento en una herramienta cualquiera, que tenga un nivel de convergencia relativo. El beta, pues es evidentemente el mismo, bueno, entre comillas, la raíz cuadrada de K cuadrado menos K sub C al cuadrado, o sea que me daría la raíz cuadrada de omega cuadrado mi por epsilon, que es con la que encuentro las frecuencias de corte, menos los ceros de la función de Bessel, no de la derivada, sino de la función, dividido en A al cuadrado. Esto es lo que nosotros en una guía de onda rectangular conocíamos como la forma geométrica. El A es la única variable que tenemos para una guía de onda circular. Bien, y observemos un orden. ¿Cuál sería entonces el orden que nosotros tendríamos para tener las dos tablas? Observen la tabla que la vamos a titular la número 2 versus la tabla que vamos a titular número 1. El primer valor que se dispara es 1,841. El segundo valor aquí es 3, pero si ustedes se van a la tabla
encuentran el 2.405. ¿Lo observan? Este sería el segundo valor que se despejaría. Así que en ese orden de ideas, si ustedes se tomaran, y les va a tocar hacerlo también, el detenimiento de poder hacer cuáles son el orden de los, de cómo se disparan los modos, obtendrían lo siguiente. Entonces, si esto fuese una línea de frecuencia, una línea de, ni siquiera llamémosla, de la frecuencia de corte, dividida en la frecuencia de corte del modo T11 que nos dimos cuenta era el que se disparaba, ustedes obtendrían que cuando esto vale 0, cuando este vale 1, es decir, la frecuencia de corte sobre la frecuencia de corte 11 vale 1 cuando me dispara el primer valor, y aquí tendría el modo T11. Y de ahí en adelante, por aquí tendría el TM01. ¿Por qué el TM01? Miren la tabla. El siguiente que se dispara es el TM01, que es 2.405. Esto enseguida pues daría el TE21, que estaría un poco lejos por acá. TE21. Por aquí estaría el número 2. Dos veces la frecuencia de corte de modo TE11. Por aquí estaría el TE01. Por aquí. TE01. Que a la vez están muy cerca del TM11. Y así sucesivamente de ahí en adelante. Todos los modos que se empiezan a disparar, ustedes ven que aquí, de aquí en adelante, ya se convierten en unos modos que, en función de su potencia, pues aportan muy poco a la longitud o a la información que va a llevar la onda. Lo importante es que ustedes puedan acotar el envío de una señal en función de estos modos. Observenlos. Si yo logro una frecuencia de corte entre el modo T11 y el modo TM10, aquí voy a llamar que la guía de onda circular es mono-modo. Es decir, que entre 1,841 y 2.405, no olviden estos valores, nosotros decimos que la guía circular se comporta como un monomodo. Si es mayor a 2.405, yo puedo propagar este modo, todos los modos que ustedes quieran, y la guía de onda circular se convierte en multimodo. Como es de suponer, nuestras fibras ópticas, o las fibras ópticas a las cuales ya vamos llegando, pues tienen un comportamiento de este tipo. Es un comportamiento de guía de onda circular, y por ahí su importancia, ¿no? Y por qué es importante encontrar esos valores. Y acabamos de encontrar que para estos valores, para menores que 2.405, y donde aseguramos lógicamente que se dispara, será monomodo, y para mayores valores de 2.405, ¿de quién? De los ceros de la función. Recuerden que el 1 será los ceros de la derivada, que es el 1.841, y para el otro son los ceros de la función. ¿De cuál función? De las funciones de S. Es súper interesante trabajar con estas guías de onda, y cuando ustedes hacen lógicamente los despejes de los demás campos que van a tener en los modos transversales magnéticos, pues ustedes van a encontrar los siguientes resultados. Entonces, para el caso del ERRO, les va a dar menos J beta sobre K sub C multiplicado por A seno de N phi más B coseno de N phi. Todo esto multiplicado por la derivada de la función de Bessel en K sub C por rho. Por e a la menos j beta por z. ¿Listo? Recuerden que esta derivada aparece de la definición de las ecuaciones de Helmholtz. ¿Bien? Aparecerá e de phi, que ya se desprenden todas de z, ¿no? Ustedes ya observaron de z, que fue la que llegamos, menos j beta n en el modo, ¿de acuerdo? Sobre k sub c cuadrado por rho, que multiplica a coseno. En este caso derivamos con respecto a phi, coseno de n phi menos b seno de n phi, y todo esto multiplicado por la función de Bessel
de orden n, que va a ser por rho, por e a la menos j, delta, z, h de rho. Estos cuatro también tendrán que despejármelo, por favor, para entregar. Igual a j omega epsilon. Es una derivada súper sencilla. N sobre k sub c cuadrado, ¿no? Multiplicado por a coseno de n por phi menos b seno de n por phi. Todo esto multiplicado por jn k sub c por rho e a la menos j beta z. Y nuestro último valor, que será h de phi igual a menos j omega mu, menos j omega epsilon, perdón, sobre k sub c, multiplicada a seno, de n phi más b coseno, de n por phi, todo esto por la derivada, j prima de n, de k sub c por rho, e a la menos j, beta, z. Observen que nosotros decimos que la comparación entre E de rho, ¿cierto?, y H de phi, o la comparación entre E de phi y H de rho, me dan inmediatamente las impedancias. Entonces, nosotros podemos calcular la impedancia de los transversales magnéticos como de forma, la venimos trabajando de forma normal, E de rho dividido entre H de phi o menos E de phi dividido entre H de rho, y me da N, la impedancia intrínseca del medio, por beta sobre la constante K. Y automáticamente tenemos las impedancias. Importante que ustedes puedan, con estas gráficas o con estos valores de los modos, hacer exactamente lo mismo que ya hicimos en la práctica de guías de onda rectangular, y es resolver los campos. Para eso tendrán que conocer las funciones de Bessel. Y en la siguiente clase nos dedicaremos claramente a encontrar las funciones de Bessel en MATLAB. Afortunadamente MATLAB ya las calcula, entonces solamente le decimos Bessel y él me dice si quiero Bessel, si quiero la derivada de Bessel, si quiero la segunda derivada, si quiero la tercera, lo que ustedes quieran le va a calcular. Si quiero los ceros, él me los calcula. Entonces es supremamente sencillo poder hacer un diagrama de Bessel y poder realizar incluso los cálculos de sus impedancias. Esto nos va a dar una idea más grande de cómo funciona dentro de una guía de onda los campos y cómo están viajando. Es importante que ustedes destaquen que para este caso la guía concentra su mayor cantidad de campo electromagnético en las esquinas, es decir, en los radios, lo que tiende hacia los radios, hacia el radio exterior, para poder ejecutar su viaje. Esto que es en el modo principal. Y de ahí en adelante ustedes van a observar que va a pasar igual que en la guía de onda rectangular, empiezan a aparecer como si yo tuviese divisiones dentro de la guía de onda circular. Y eso es interesante en lo que tiene que ver con las funciones de viaje. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí?